¿Te imaginas tener que mover un caseta con un amplificador de escritorio? Absurdo, ¿verdad? Regularmente, cuando se habla de caseta, tratamos con auriculares muy, muy sencillos de mover, y es que, pues, su eficiencia es equiparable a su precio. En muchas ocasiones no requieres más. Incluso con la simple acción de conectarlos a tu celular es más que suficiente en la mayoría de las ocasiones. Es una de las muchas razones por la que es una marca muy popular, nos guste o no. Y de pronto, Caseta se le ocurre subirse al tren de la guerra de planares, sacando un modelo, el PR1, el cual es el que hablaremos el día de hoy. Adelantando ya el apartado técnico, se agradece, si lo podemos decir de esta forma, que Caseta no coloque especificaciones engañosas como los anteriores planar más baratos de la historia. Así es, les estoy hablando a ustedes, Dioko y Gumijo. En sí, no mienten en sus specs, si es que eres muy observador, pero casualmente omiten que la sensibilidad no está medida a milivatios. Caseta no lo hizo así. Algo irónico tomando en cuenta que Caseta también omite información cuando se trata de sus drivers. En fin, Chi-Fi in a nutshell. He de admitir que estos Caseta me sorprendieron bastante tratándose de su nivel técnico, el cual es asombroso. Por lo que valen, teniendo ese nivel muy alto de resolución es fabuloso, pero por supuesto hay algunos peros y es de lo que se tratará este video. Los PR1 los tenemos aquí gracias a Linsoul, quienes amablemente nos enviaron sin costo alguno para fines de este video. Dejo links directos a la página donde puedes encontrar a estos Caseta, así como a la página oficial y redes sociales de la tienda para que le eches un ojo a lo que pueden tener. Y lo de siempre, esto no involucra un peso en mi opinión expresada sobre estos audífonos. Sugiero que veas completo este video porque hay puntos muy importantes que mencionar para que consideres o no adquirirlos. Ahora, a la fecha que hago este video, ya habrá pasado como una o dos semanas que sacaron la versión Pro de este audífono. Ya saben, prácticas chaifaiteras. Las marcas aún no te dejan de gustar un audífono y ya sacaron su versión Pro. Estoy contento con este audífono, sin duda alguna, y con los más recientes lanzamientos de la marca que ya he mostrado aquí y que aún faltan unos cuantos por mostrar en el canal, pero vamos, es un enorme lío. En fin, comenzando por algo muy sencillo, clásico de Caseta, es la presentación que estándar, como la mayoría de la marca, llega a acostumbrar. Cajita pequeña, set de puntas que en lo personal a mí sí me agradan. Cable que para empezar, aunque es bueno, a pesar de ser sencillo, creo que no lo vamos a necesitar a menos que tengas una fuente muy potente para moverlos desde la salida single. De lo contrario, habría sido bastante bueno que incluyera ya un cable de 4.4 milímetros que ayudaría bastante más a lograr el rendimiento esperado. Y créame, sabrán a lo que me refiero a lo largo de todo este video. Y no es porque en sí es la salida 4.4 la que hace la diferencia, sino la forma en cómo el equipo que vas a utilizar a través de esa salida llega a ser la diferencia. Sobre el diseño, personalmente me encanta, diferente a lo que la marca acostumbraba a hacer, haciéndolo un poco más estilizado. Es importante comentar que en este caso yo tengo la versión Hi-Fi, que es de color plateado y construido completamente en metal. Mientras que la Balanced es de color negro, donde la placa frontal solo es de metal y el resto del cuerpo del audífono es plástico acrílico. Irónico que esa versión la llamen Balanced o balanceada, porque al ver su gráfica te das cuenta que es un cañón masivo de bajos. El modelo Hi-Fi, como mencioné, está construido en metal, tacto robusto, sólido, pero al mismo tiempo muy ligero. En la parte superior nos encontramos con estas fenestraciones, con estas pequeñas salidas, y en la parte frontal revela un diseño semiabierto. En algunos foros comentan que esto solo es de adorno, pero no, sí cuenta con esa característica. ¿Y cómo lo ves? Bueno, gracias a varios usuarios que me hicieron saber con el Caseta Sax, al momento de soplar aquí, sí se nota justamente la salida del aire. Cosa que no sugiero hacerlo porque si no, puedes dañar el audífono, pero a veces nos gana un poco la curiosidad para saber si sí o no. Llévalo a cabo de hacer. Ahora, las fenestraciones realmente son muy pequeñas, tanto aquí como acá, por lo que la filtración de sonido desde afuera, desde y hacia afuera, pues no irrumpe tanto en la escucha. Como acostumbra Caseta, pues es de conexión QDC, y aprovechando que estamos viendo la parte lateral, notamos que es de un tamaño promedio de Caseta. Incluso si lo llegamos a comparar con el Caseta ZS10 Pro X, notaremos que el chasis es casi del mismo grueso, con ligera diferencia, un poquito más grande el PR1. El tamaño de la boquilla es adecuado, dirigido de forma ergonómica hacia el canal auditivo, para que de esta forma no tengas problema de que a cada rato se esté saliendo, que lo tengas que ajustar constantemente. Como puedes observar, su fit es universal al no tener rebordes, tratando de imitar un auricular custom o semi-custom.
Clásico, incluso esto con la mayor parte de los auriculares de caseta que me resultaron ser sumamente cómodos, puedo utilizarlos por largo tiempo sin que me generara fatiga o molestia. El aislamiento de ruido exterior es ligeramente menor al promedio, tanto que pues sí te das cuenta que es de configuración semiabierta, pero no tanto, al menos en ese sentido, si es que estás en un ambiente con un ruido no tan abundante o no tan llamativo. En cambio, en un ambiente bullicioso puede que sí llegues a notar un poco, pero tampoco irrumpe tanto la escucha, afortunadamente. Ahora, ya adelanté un poco sobre el apartado que en este momento voy a mencionar al inicio del video, y aquí ya lo vamos a tratar un poco más de lleno. Las especificaciones técnicas no son engañosas, y qué bueno que se ocurra para que te des una idea del monstruo que acabas de adquirir. Dirigiendo tu atención al reverso de la caja, notarás que su impedancia es de 16 más menos 3 ohms y una sensibilidad, perdón, de apenas 96 decibelios sobre milivatios. Que incluso esta situación puede bajar hasta 93, por lo que es un auricular muy poco eficiente, o dicho de otra forma, es muy difícil de mover para tratarse de un in-ear. Incluso llega a ser un poco más complicado de mover que Dioco y que Timeless, más o menos para que te des una idea. Gracias al cielo que no supera a Teen Hi-Fi P2, que ya sabemos es un monstruo terrible en ineficiencia, tratándose de un audífono de estas características, pero bueno, de cualquier forma, sí es complicado de moverlo. Incluso creo que lo puedo considerar como el segundo auricular más difícil de mover de mi colección. Esto es importante porque si estás con la ilusión de comprar un auricular planar in-ear baratísimo, esta no es una opción. No porque por sí solo valga mucho, de hecho apenas si vale poco menos de $70 o casi 1400 pesos mexicanos. No es por eso, sino que para moverlos requieres un equipo muy potente y sobre todo con adecuado control de voltaje. La mayor parte de los dongles lo hacen sonar bien y fuerte, pero no con la expresión correcta de sus dinámicas. Si hablamos de DAPs, Theo M6 y M9 se quedan muy cortos. Hibi R5 de segunda generación, pues los levanta relativamente bien por las balanceadas, pero no será su 100%. Mi Ibazo DX160 los mueve con gran soltura, pero esto desde la salida 4.4, y escala aún más como buen planar si es que le das una mejor fuente. Hibi R8, Theo M17 es excelente. Hi-Fi Diablo hace una combinación exquisita con ellos. Imagina eso, un in-ear teniendo que utilizarlo con esa clase de equipos para sacarle un buen provecho. ¿Y dónde quedó entonces la inversión ahorrada? Claro, pues si ya cuentas con equipos potentes, pues puede ser una excelente recomendación, pero si no lo tienes ni de chiste, podrás moverlos con tu celular. Y reitero, no porque no se vaya a escuchar con un volumen alto, porque sí lo puede hacer, pero no será moverlos como su verdadero potencial lo requiere. Así que toma mucho esto en cuenta que estoy diciendo, porque vaya, por ello como usuario, yo pediría que incluyan ya una conexión balanceada, ya sea 2.5 o 4.4 milímetros, y ya no hay excusa, ya hay auriculares, o al menos uno en el mercado, que ya incluye un cable con módulo intercambiable, y del que pronto hablaré de él en este canal. Pronto, en tiempos de Corvus, tomen esa expresión con pincitas. Y bueno, pues aparentemente la versión Pro de este audífono mejora el apartado de eficiencia y ciertos aspectos de su firma, pero es que es una locura poner un audífono pequeñito que requiera mucha energía. Bien dicho, bueno, aquí tenemos un planar de 13.2 milímetros de diámetro alojado en una doble cavidad como acostumbra caseta, planar real. Ya lo abrieron y distinguieron que sí es un driver de esta característica o de esta clase, y además, pues sí, en sonido tiene ese timbre característico. Bien. Entonces, amplificándolo como se debe, es lo que tenemos en el siguiente apartado, el sonido. Puedo definir al KZP R1 como un auricular dedicado a un alto nivel resolutivo. La cantidad de detalle que obtienes es impresionante al grado de preguntarte si de verdad estás escuchando un auricular de menos de $100. Y de pronto, volteas a ver toda tu cadena de audio conectado a esta cosita y dices, ah, cierto, tengo que conectarle este equipazo potente. Pues sí, mis amigos, es así. Pero mira, dejando a un lado esta situación, es un audífono que en habilidad técnica sobrepasa algunos auriculares no planar de más de $400. Su carácter es neutral, tal vez por lo que muchos podrían considerar dentro de ese aspecto en las frecuencias altas, o quiero sospechar que tal vez así es, podrían clasificarlo como un audífono frío. Y yo difiero en este sentido porque aunque su sonido no es corpulento, no es grueso, tampoco lo defino delgado. Creo que está en un punto medio. Lo que sí es evidente es que se trata de un auricular brillante. Y ojo, no en todos los casos un auricular brillante
es frío. Porque en muchas ocasiones, pues sí, van de la mano estas dos características, pero no siempre son sinónimos. Por eso es que llego a hacer esta clase de paréntesis. Ejemplos, por ejemplo, de este perfil, puedo mencionar a Fio FD5, el propio Team Hi-Fi P2, que incluso es cálido, pero aún así llega a ser brillante. Regresando con el PR1, la claridad es un punto fuerte en este audífono. Es sumamente limpio, es cristalino, muy buena cantidad de aire entre notas en todas sus frecuencias, que hace que su separación instrumental sea excelsa. Y a su vez, es lo que provoca que lleguemos a un nivel de micro detalle impresionante. La firma que tenemos aquí es Zenu. Tal vez viendo su gráfica pensaremos que es ND, pero en realidad, comparándolo con otros auriculares, puedo notar que los medios no están tan rezagados. De hecho, sin ser un perfil pues mal llamado plano, notas que las frecuencias pueden probarse casi en un mismo nivel. Sí hay un buen realce en bajos y altos, es evidente, pero eso no provoca que opaquen los medios o que los medios estén rezagados. No lo hace así. El timbre general del audífono, como mencioné, es clásico de planar y ya iré desmenuzando frecuencia por frecuencia. Pero bueno, adelanto. Estas características que menciono hace que el sonido no pueda considerarlo natural e incluso puede sonar un tanto metálico, aunque afortunadamente a mi gusto personal esto no malogra la experiencia general del audífono como en muchos otros sí puede ocurrir. Pero sí es importante mencionarlo para aquella persona que esté buscando un sonido natural. Si es así, recomiendo verlo a otro lado. El soundstage que tenemos aquí es decantado a ser más amplio que el promedio y por lo mencionado en su separación instrumental ayudará a que la percepción de imagen sea sumamente precisa. En donde no destaca es en realizar una presentación adecuada por capas, ya que todo se percibe bajo una misma altura y cierta profundidad, por lo que no será una escucha tridimensional. Sleeping House Howl de Felix Lavand es una canción excelente para evaluar la amplitud de la escena sonora y además la forma o la calidad de imagen que llega a disponer el audífono. El KZ PR1 realiza un trabajo fenomenal en ese apartado. Incluso casi todos los álbumes de ese artista puedo recomendarlos para este mismo fin, para evaluar tanto soundstage como imagen. Notas una escucha muy amplia en los casetas. Es una canción que juega con elementos, especialmente sonidos de agua cayendo o pequeñas gotitas y ciertos tonos sintéticos que van de un extremo a otro de la escena sonora. Realmente es una locura esa canción, aunque en sí todo el álbum en particular llega a ser así. Ahora, tratándose de las frecuencias graves, hay un realce que no resulta exagerado, pero sí hay buena energía y distribución en todo su rango. No creo que a Basshead satisfaga el actuar de los bajos de este audífono, tal vez sí la versión balanceada, que insisto, es una tontería que se llame Balanced, pero así lo pusieron, no sé por qué. Pero bueno, en este caso sí realiza un comportamiento correcto para no dejar sin sabores. El golpe abarca muy bien desde el mid-bass, aunque gran parte del actuar de este audífono se centra un poquito más en el upper-bass. Al momento de percutir los tom de la batería, noto un slam con un poco más de presencia en esa área. Canción clásica del canal, pero para evaluar muy bien esto, ¿te pareces tanto a mí de La Oreja de Van Gogh? Quienes no han visto videos previos de esta canción, pues bueno, sabrán. Bueno, es la canción la tengo para que de esa forma me ayude mucho a ver cómo es que actúa el mid-bass y el upper-bass, que son áreas de las frecuencias graves. Mientras el golpe del bombo se expresa clásico en el mid-bass, como ya mencioné, es en el tom 1 que se extiende un poquito más de tiempo y es lo que abarca en el upper-bass. Entonces, el golpe aquí es clásico de un planar, abarcando una superficie muy extensa en la escucha, pero dejando un nivel de detalle muy bueno para que logres distinguir justo las diferencias entre estas zonas que estoy comentando. Otra canción, Obstáculo de Anna Tijoux, es una muy muy buena canción para evaluar el golpe clásico en el mid-bass que en repetidas ocasiones hace presencia en la canción. El bajo en general es muy versátil, aún con esas características que llego a mencionar. El ataque es rápido, pero no por eso deja de percibirse un buen slam. Vaya, no es que no deje percibir un buen slam, lo hace. Pero vaya, el ataque o la forma en cómo llega a actuar llega a ser rápido en esas frecuencias. Además, resulta muy detallado en parte de eso precisamente pues por las bondades de un driver planar que puede dar a las frecuencias bajas. Ahora, sin olvidarnos de los subbajos, pues tenemos un Roblin que es rápido, preciso, pero que sí se esfuma un poquito más rápido de la cuenta, pero a mi gusto esto no me deja con una sensación insípida o nula dentro de las frecuencias subgraves. Sentirás el rumbling, por ejemplo, en Gangsta Rap Made Me Do It de Ice Cube, pero ese no va a ser exagerado ni en tiempo ni en forma, ni tampoco en ganancia. Entonces es un bajo un poquito más atenuado de lo que tal vez muchos podrían esperar, pero para alguien que quiere un subbajo que sea limpio, es excelente. Sobre las frecuencias medias tenemos un punto muy destacado y con lo que aplicaré dentro de este aspecto. Sabrán por qué hace momentos dije que aunque las frecuencias altas y bajas
pues cuenta con su respectivo realce, para nada opaca la presentación de los medios. Son frecuencias muy texturizadas, muy detalladas, que articulan muy bien hacia los graves y hacia los agudos. Le dan ese toque de coherencia bien realizado a este audífono por esa misma situación. Si bien comenté que en las frecuencias anteriores el golpe dirigía más hacia el upper bass, extendiendo un poquito más en su superficie, esto no involucra que la transición hacia los medios bajos haga sangrado o que irrumpa dentro de esa escucha. Al contrario, la relajación hacia dichas frecuencias está muy bien lograda y deja suficiente energía para que en esta forma, entonadas de metal o metalcore, como por ejemplo In Due Time de Killswitch Engage, existe un actuar muy bueno con muy buena energía que llega a necesitar obviamente esa canción. Por otro lado, si amas escuchar instrumentos de cuerda, te fascinarán mucho y bastante los PR1. Muestra un nivel de detalle muy minucioso y esto favorece a dichos instrumentos. Egg Shakers, brushes en las baterías o justamente en las percusiones y percusiones propiamente dichas en esta área van a tener un buen protagonismo, y la separación instrumental del audífono hará que identifiques con lujo de detalle a esos instrumentos, incluso aun cuando la canción resulte muy saturada. Backstory de Henry Jackman introduce un clásico sonido sureño con maracas y pandero y también con un banjo, y al mismo tiempo suena un bombo que, aunque golpea con fuerza, no te hace perder a los primeros sonidos que identificaste. De hecho, los identificas bastante bien. En esa misma canción se integra una guitarra que toma protagonismo, pero sigues percibiendo al Leg Shaker que se integró momentos antes. O sea, no pierdes la atención de dicho instrumento. No obstante, creo que en vientos, especialmente vientos de metales como por ejemplo trompetas, trompetas con sordinas o saxofones, dentro de sus registros altos no van a tener un sonido natural. No malogra la escucha de forma general. Creo que no lo hace de esta forma, y creo que incluso hay un punto muy bueno porque no hay picos que incidan ahí que resulten molestos o sibilantes, pero aún así no es un sonido que pueda clasificar como natural. Ejemplo de esto, Midnight Lover de Leon Russell, que desde la introducción podemos escuchar dos trompetas en un registro muy muy alto. Se escuchan en un nivel seguro, ¿sí? No generan sibilancias, es muy detallado, pero la escucha no se llega a percibir de forma natural, no lo hace. Sobre los agudos, creo que es un punto crucial para definir si a una persona pueden gustarle o no debido a su comportamiento. Si hablamos de los puntos de ventaja, pues son agudos cristalinos, son muy limpios, son agudos muy detallados, muestran un sonido muy aireado y es lo que le da un gran nivel de microdetalle, alcanzando una resolución bastante alta. Aún los elementos más pequeños no se perderán por esta calidad. Pero son agudos que tienen un nivel de ganancia alto. Lejanos a un sonido estridente y agresivo, pero que de cualquier forma sí tiene un ataque muy enérgico. Toe the Line de Shaman's Harvest nos muestra la claridad que tienen los platillos, aún con la potencia de la batería y guitarras eléctricas que también están sonando dentro de la canción en otros tiempos. Y además en otros auriculares, pues haría que esos queden un poco ocultos, un poco atrasados o menos detallados. Aquí no ocurre esto. Sobre el brillo, de una forma muy rápida pero evidente, lo escucharemos justamente en Urge de Vicente Fernández, pero en su versión en vivo. Es importante que sea esa versión porque hay como una especie de campanas que se muestran con un brillo un poco mayor a lo que la mayor parte de los audífonos lo pueden hacer. Y el volumen, o en cuanto a la ganancia, pues sí está a un nivel un tanto alto. Creo que en este apartado, si bien tiene agudos que a gente muy sensible puede considerarlos enérgicos y con una sustancial cantidad de brillo que pues llegue a fatigar después de un rato, el comportamiento está mejor realizado, por ejemplo, que en Teen Hi-Fi P2, en donde incluso hay cierto nivel de ringing por esa exagerada cantidad de detalle en esas frecuencias, pues que hace que sature un poco la escucha. Con los PR1 no ocurre este fenómeno, no ocurre esta clase de problema. Esto no se atenúa, es muy importante mencionarlo, esto no se llega a atenuar con una fuente cálida. Si crees que solo puede hacer así, justamente en esos planar, no lo hace. Pero insisto, no es un trabajo mal hecho, simplemente son agudos que sí tienen una ganancia mayor a la que una persona muy sensible pudiera tolerar, o incluso pueda generar fatiga. Insisto, no llega a cambiar, permanece igual aún con una fuente cálida. Donde sí hay cambios con una fuente de esta clase y muy buenos fue en las frecuencias bajas y medias. Creo que aquí favorece, pero ya es en cuanto al gusto personal, al gusto de cada quien. Entonces, resumiendo, tenemos unos PR, un auricular con excelentes capacidades técnicas, un nivel de detalle que compite con auriculares de bastante mayor precio. Pero recuerda, sí o sí requieres una fuente potente para escucharlos como se debe.
De lo contrario, el dinamismo que puede ofrecer esta caseta no se vería en su mayor esplendor. Y bien, tomando en cuenta todo esto que mencioné, vamos a ver en qué lugar lo pongo en mi top personal. Y como siempre, hay algunas anotaciones que haré en este momento para mencionar por qué está ahí. Bien, pueden observar que está en un nivel bastante alto de mi top, sobre todo arriba de auriculares de bastante mayor precio. Lo mencioné hace un momento, tiene buenas capacidades técnicas que sobrepasan auriculares no planar magnetic, ya que estos por sí mismos llegan a ser más destacados que la mayoría. Sí, justo está arriba de un planar magnetic con gran habilidad técnica. Incluso puedo decir que si este audífono, el PR1, hubiera llegado en el momento de la guerra de planares, en el momento que hice ese video, sin duda habría dejado fuera al Team Hi-Fi P2 de la contienda. Pero ahora, punto muy importante y ya para terminar. ¿Esto me hace considerar al PR1 como el mejor caseta de la historia? Creo que es importante aquí plantear algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en un lugar muy arriba, creo que en mis preferencias puedo distinguir dos cosas. Quiero un nivel técnico brutal, escucho los PR1. Quiero un sonido natural, más noble y con un actuar más eficiente energéticamente hablando, me voy por los ZS10 Pro X, que a fecha de este video está en lugar 57 de mi top, un lugar nada despreciable. Y sé que para alguien muy sensible a los agudos, los ZS10 Pro X les vendría de maravilla. He ahí una de las razones por las que un top o una lista de calificaciones, si bien puede servirte como una idea general, no es algo que debas de tomar en cuenta como instrucciones al pie de la letra de este es el audífono que debes de comprar. No, es mera subjetividad. Y así es en cualquier ranking que veas, incluso en aquellos que sean más detallados o más técnicos. Aquí yo solo estoy diciendo las razones de su lugar y dentro de un aspecto fuera de lo personal, ¿cuál sería también mi recomendación? Es decir, no solamente te estoy diciendo, esos me gustan más, sino también te estoy diciendo, ok, esos podrán ser un nivel mayor, pero considera que la escucha, de acuerdo al perfil que estás buscando, podrá ser de otra manera o podrás decantarte hacia otro auricular. Y bueno, para finalizar, me encantaron estos auriculares, cubren una gran parte de las características que a mí me satisfacen en un audífono. La mayor parte de las ocasiones para elegir un auricular, yo le doy más prioridad a nivel técnico que involucra capacidad resolutiva, nivel de detalle, limpieza y refinamiento. Hay excepciones, pero es a lo que le doy más preferencia. Aunque bien, aquí te pongo sus características sobre la mesa para que decidas si va sobre tus gustos o no. Si es que ya adquiriste estos auriculares, agradecería enormemente que compartas tu experiencia en la caja de comentarios. Eso, créeme, sería de gran ayuda. No solamente para mí, sino también para otras personas que lleguen a ese video, para que no solamente se queden con lo que yo estoy diciendo en este momento. Bien, estimada audiencia, eso es todo por este video. Agradezco que expresen sus opiniones y sobre todo el apoyo que me han dado constantemente al canal. Sigan disfrutando de su música. Dentro de poco veremos otro planner que de hecho ya había hecho mención en la sección de comunidad del canal. Cuídense mucho por favor y nos vemos en el próximo video.